Hola, bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de capítulos en las que hablamos de las balsas salvavidas. Hoy nos centraremos en el paquete de emergencia que lleva cada balsa salvavidas. En el paquete de emergencia encontramos elementos que nos ayudarán, por un lado, a mantenernos a flote, a alejarnos del barco, y por el otro, nos van a ayudar a mantenernos vivos, tanto desde el punto de vista de la salud de las personas como también para ser rescatados, en el cual tenemos señales de emergencia, señales visuales, señales acústicas que puedan hacer y advertir de nuestra presencia a un barco o a un avión o a un helicóptero que pueda venir en nuestra búsqueda. Por un lado, tenemos el remo, los remos que lleva la balsa, que sirven para alejarnos del barco que ha naufragado. Esto es importante tenerlos muy a la vista y de hecho están fuera del paquete para que sean inmediatamente cogidos por las personas que suben y que abordan a la balsa. Por otro lado, tenemos el ancla de capa. El ancla de capa nos sirve para evitar que el desplazamiento de la balsa sea demasiado rápido, que nos alejemos de los puntos demasiado rápido. Nos mantienen y nos ayudan a capear el temporal. Estos son los dos elementos que por un lado lleva la balsa incorporados fuera de lo que puede ser la bolsa que contiene todo el equipo de emergencia. Luego tenemos un fuelle hinchado. En el caso de que la balsa pierda presión, sus flotadores, por el hecho de que hay diferencias de temperatura entre el momento en que se hincha la balsa y los momentos posteriores, nos permite ir adecuando esa presión. Momentos de luz solar muy potente, los flotadores estarán muy hinchados. Por la noche perderán un poquito de presión por el frío. Pues también podemos adecuar la presión al momento en que estemos. Después tenemos elementos de reparación. En caso de pinchazo de la balsa, podemos tener tanto este tipo de tapabalazos, como puede ser este, que es para un tipo de rotura más longitudinal, como puede ser este tapabalazos, que sirve para tapar en un momento determinado un agujero y ayudar a que podamos hinchar antes de hacer una reparación definitiva. Luego tenemos el kit de reparación. El kit de reparación de la balsa se compone de varios elementos: un papel de lija, un trozo de tejido de la balsa, un poco de cola y un pincel para poder hacer la reparación que necesite en aquel momento. Luego también tenemos, dentro de todo este equipo, tenemos unos tapones que sirven para tapar las válvulas de sobrepresión. Nos servirán en el momento que ya se ha hinchado la balsa, que las válvulas de sobrepresión han actuado y ya no queremos que pierdan más presión por el efecto este que hablábamos del sol, por el calor. Pues entonces podemos tapar las válvulas de sobrepresión y de esta manera ya evitamos que haya estos cambios en la presión de los flotadores. Después tenemos también esponjas de achique para poder achicar el agua que pueda quedar en el interior de la balsa o que nos pueda entrar por el efecto de las olas. Pues tenemos dos esponjas y también tenemos un achicador, unas tijeras para poder recortar el trozo del parche que necesitamos para hacer la reparación. También tenemos un kit de pesca que nos puede mantener por un momento distraídos o también poder pescar algo y poder comer algo del mar, lo que nos proporciona el mar. Aparemos también una manta térmica. Esta manta nos permite que alguna persona que sufra de hipotermia o alguna persona que en aquel momento esté en mal estado, pues se le puede cubrir para que no pierda el calor corporal. En cuanto a los elementos de señalización, tenemos por un lado el bote de humo, que el bote de humo saca un humo naranja muy visible durante bastante rato, y lo que debe hacerse es destapar, desenroscar el tapón, dispararlo y enseguida lanzarlo al agua. Es flotante y tiene que estar relativamente lejos de la balsa para que nos vean, pero es un elemento que solo se dispara durante el día. Espejo de señales. El espejo de señales sirve para ser vistos por medio del reflejo del sol hacia un barco o hacia
un avión o helicóptero. Entonces lo que hacemos es ponernos uno de los ojos mirando a través de este agujero y que coincida con este otro agujero de esta pieza de plástico. Por lo tanto, en el momento que tenemos los dos agujeros alineados y vemos que nos entra el sol entre los dos agujeros, quiere decir que estamos reflejando esa imagen del sol en el barco o en el avión. Es un elemento muy tradicional, pero muy efectivo. Y luego tenemos las señales nocturnas, que son el cohete con paracaídas. Este es un elemento que debe tenerse mucho cuidado al utilizarlo, ya que es un elemento que sale a muchísima fuerza, porque lanza una señal de pirotécnica con un paracaídas a unos 200 metros de altura. Por lo tanto, tiene una fuerza muy grande y hay que ir con cuidado a la hora de lanzarlo. Entonces, se tiene que desenroscar por la parte inferior y se tiene que disparar, accionando con un poco de energía, hacia arriba. Sobre todo, vigilar de no acercarse demasiado a los ojos, porque siempre saca algunas chispas. Entonces, tiene que lanzarse alejado también, un poco alejado de la balsa, en la parte de la puerta de la balsa, un poco alejado. Después tenemos la bengala de señales, que también se desenrosca por la parte, en este caso la superior, y lo cogemos por la empuñadura de plástico. Tenemos que tirar enérgicamente también de este tirador, y esta debe hacerse normalmente a sotavento para que el humo no entre dentro de la balsa y se nos aleje. Y la señal pues está durante unos minutos, es muy visible y es mejor no mirarla porque puede dañarnos los ojos. También es importante tenerla lejos de la capota de la balsa porque pueden caer algunas chispas y pueden quemar la capota. Por lo tanto, debe mantenerse lo más alejada posible del interior de la balsa. La linterna de señales es una linterna que nos permitirá tanto enfocar para ser vistos como para hacer señales o para ver en el interior de la balsa. Reflector de radar. El reflector de radar es un elemento metálico que lo que hace es que reboten las ondas que están emitiendo los radares tanto de los barcos como de la aviación. Tanto este modelo que luego montaremos como este otro, que es un modelo de hinchable, que es como una bola, una pelota hinchable, que tiene en el interior, ¿veis? Es esto. En el interior tiene una serie de... tiene una tela metálica que lo que hace es que reboten las ondas del radar que nos está buscando. Como la balsa es un elemento hinchable y no tiene prácticamente piezas metálicas, pues claro, es más difícil de detectar. En cambio, con un radar metálico, pues se nos detecta más fácilmente. Bien, tenemos las diferentes piezas que componen el reflector de radar, que en el momento en que lo desmontemos, lo saquemos de la bolsa, tendremos que montar. Así tenemos ya el reflector de radar montado y deberemos colgarlo en el exterior de la capota por medio de un cabito para que podamos ser vistos. Tenemos el agua y los alimentos. Por un lado, el agua. El agua está en esta bolsa metálica para protegerla de los olores y del calor. Está dividido en el interior en varias bolsitas para poder ir racionando el consumo del agua, ya que no es bueno beber inmediatamente de estar muy agotado. No es bueno tampoco beberlo todo en el mismo momento porque estamos sedientos, entonces hay que ir racionándolo poco a poco. Esta caja de alimentos está dividido en varias tabletas para irlo consumiendo también de forma racionada. Tenemos unas bolsas para el mareo, son bolsas que en caso de que una persona esté mareada pueda vomitar. Y luego tenemos el botiquín de primeros auxilios, en el cual tiene pues, varios elementos como paracetamol, tiene vendas, tiene pues, alguna pomada antiséptica,
y bueno, pues, de todo lo que podamos necesitar en caso de un primer auxilio. Y pastillas de mareo, también es una de las cosas que se ponen dentro de la balsa. Y bien, pues básicamente hemos visto todo lo que lleva un paquete de emergencia. A la hora de su utilización, pues hay que tener en cuenta este tipo de recomendaciones y esperamos que haya sido de utilidad y que una vez, esperemos que no haya un percance, pero en el caso de tener un accidente, pues sepamos utilizar todos estos elementos de forma debida. Muchas gracias.